En el día de ayer ingresa derivada de la localidad de San Carlos una paciente aproximadamente 21 o 22 años que ingresa derivada por politraumatismos. Se realiza en el hospital una segunda evaluación y se realiza lo que nosotros llamamos una pantomografía, que es tomografía de cráneo, de cara, de tórax, de abdomen, de pelvis, y se constata en la misma la presencia de fractura costal con neumotórax y contusión pulmonar, por lo que se requiere la colocación de un tubo de drenaje pleural y observación, ya que tenía politraumatismos varios con múltiples lesiones equimóticas, digamos moretones, en casi todo el cuerpo, inclusive la cara, con hematoma bipalpebral, lo que lleva a los médicos actuantes a realizar esa cirugía, y luego está en sala de observación con evaluación permanente para ver la posibilidad de que aparezcan golpes internos que no fueron detectados en la primera tomografía. ¿Qué es el estado de salud en este momento? Ella ya está estable, yo estuve hoy a la mañana con ella, está lúcida, hablando, dialogó conmigo, estaba compañía en ese momento un familiar y bueno, conteniéndola, se hizo intervención a las distintas disciplinas del hospital que pueden ayudarla en esta recuperación. Permanecerá, si no sufre ninguna complicación, 3-4 días internada posterior al tubo para poder luego sacar, hacer la extracción de ese tubo de drenaje pleural y ver de que no quede ninguna secuela pulmonar, y luego, si todo anda bien, recibirá el alta. Doctor, ¿el otro caso y otro ingreso por violencia de género en la noche de ayer? Se dio anoche una posible violencia de género determinada según la declaración de esta chica, ingresa una paciente de 18 años con que refiere haber sido agredida, extraída por la policía y en ese contexto, luego de evaluada y ante la presencia de hemorragias, necesita la intervención quirúrgica, pasa a quirófano y se lleva a cabo una laparotomía exploradora con se realiza una colostomía desfuncionalizante a raíz de lesiones que tenía en la región perianal, lo que determinó su intervención quirúrgica y posterior internación en sala de cirugía, donde está actualmente estable, compensada, en posoperatorio inmediato de esta cirugía. Y bueno, se hicieron las denuncias pertinentes, que creo que ya estaban hechas, porque ya había actuado un médico policial previo a que ingrese al hospital. Y bueno, estará todo en manos de la justicia para determinar qué fue lo que sucedió.